cuiden también el uso mal o el mal uso de el voice chat, ¿ok? No anden gritando, no anden poniendo. Ayer alguien andaba poniendo ruidos. No sé de quién No está lo hablando. usen confundir a otros jugadores, porque, a ver, si estamos aquí con el. ¿Qué? Pues es como si tuvieras algo para hacer sonido, No cuando sé en de qué está realidad no lo hablando. tienes, ¿Hicieron eso ayer? ¿sabes? Sí, ayer andaban troleando con Greenlight. ¿Qué? Entonces, ¿Quién? cuidado, cuidado con eso. ¿Tiene algún favorito para ganar? Yo. Yo, what the fuck, yo, what the fuck, yo. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Un minuto para qué? ¿Un minuto para qué? ¿Un minuto para qué? ¿Un minuto para qué? Ah, para que empiece el minijuego. Vale, no pasa nada. Sí, está bien, está bien. Quedan 30 segundos para apagar las luces. ¿Cómo? Con mi equipo, con mi equipo, con mi equipo, con mi equipo. China, fuera de aquí. Uy, uy, uy. Pepardo, pepardo con el team. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. 6 años de Minecraft he jugado, chavales. Tened cuidado. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, perfecto. Yo te escucho en Argentina. A fuerza alguien debe traer algún arma o algo, estoy seguro. No, no yo creo creo que que. Hoy ¿qué yo creo que hoy la coño? cosa. A ver, hoy la cosa va a ser tranquilita. Sería una guarrada ponerse a matar a los demás hoy, ¿no? Sí, se ha puesto un comando aleatorio, chat. Vamos. A por Rodecel, todos a por Rodecel. No, ¿por qué? Imagina. Hay gente en medio, ¿veis para allá? Yo por 100.000 pavos no me muevo ni del corchón, tito. No, no, yo no me se están cogiendo el cadáver. Pero han apagado las luces y no hay ningún contador ni nada, eso me extraña. Ni armas ni nada, ya es raro. Ah, pero igual no está tan apagado. O sea, yo duermo así. También te digo que el que pilla una pipa y mata a medio server le funa a todas las comunidades, o sea que estaba un poco tranquilo. Si gano el premio, los invito a todos a una carnita, yo pago el vuelo. Mi gente, ¿todo bien por aquí? No andaba porque. Si todos nos quedamos agachados, no deberíamos caer. ¿No quieren bajar unos aquí? ¿Acaso no hay una manera de entrar? ¿Por qué te escucho en todo mi coeficiente intelectual? Te escucho en mi oído interno. Me habló el cerebro, tío, me habló mi cabeza. Me está hablando mi cerebro, hermano. Hostia, puta. No sé si mira al pecho o a mi corazón. El hijo también está bueno. Hola. Es que aquí solo puedes entrar por estas dos camitas, entonces si alguien entra lo empujamos. Jugador 22 buena, buena. Eliminado. Jugador 360 eliminado. Robles 01 eliminado. Sí, 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 va. A no ser que sea del equipo. Ok. Era broma, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma. ¡Jugadores! Me ¡no puedo cierto, pegarnos! Tienes la skin más fea que hay, ¿eh? No me gusta no nada. Te lo vas de default, Pepe. ¡De Pape! ¿Qué haces? Y a Ricky que me he quedado de hecho, medio los golpes corazón, no hacen Ricky, daño, me he quedado a medio corazón. Cabrón, pero en plan... Me he quedado a medio corazón. Bueno, te lo digo aquí si quieres, pero no quería que lo escuchara nadie. Dime, dime. Mi skin es fea, ¿no? Ah, listo, listo, listo. Sí. La tuya es una skin predeterminada y tiene más pelo que tú. Es conmigo, no, bofe, no me ves conmigo, tampoco conmigo, no, conmigo, no, conmigo. ¿Quién folla más, mi skin o la tuya? Soy en el borde. No lo sé, yo te digo que ayer pasé unos 15 minutos con el Ricky sí. Y estaba más callado. Sí, dale, dale. Amarillo, amarillo, plátano. ¡Plátano! Me encanta que lo único que han dicho es, por favor, no pongáis sonido y no tengáis busteado el micro. Y aquí solo tenemos el micro busteado y estamos poniendo ruido, es brutal. Vamos a medirlos un poquito. Me cunde. Espaditas. Mira, yo tengo 4 píxeles. Es imposible, tener más de 2 es imposible. 7 píxeles. Yo tengo 15 píxeles, la media. Y ese es nuestro amarillo, equipo, ¿eh? Amarillo, plátano. Estamos haciendo un equipo de multimillonarios, porque así no nos vamos a traicionar por el premio. Hostia, pues entonces joder, no. Tiradlo, tiradlo, tiradlo. Sí, tiradlo. Fuera. El barro abajo. Javi, está escuchando, ¿no? Saca mini. Quien sea multimillonario, que venga. El otro multimillonario no es multimillonario, pero es Sprint. No. Vaya culo, David. Era tan pobre que solo tenía dinero. Quedaos con ese consejo. Oye, está todo el mundo abajo y somos unos asociales, ¿eh? Yo creo que aquí tenemos nuestra propia sociedad, ¿eh? Somos como los del jabo que se tumbaban en la cama y ponían asterisco. Ricky, ¿tú qué manejas de esto? ¿Qué tenemos? ¿Una sociedad limitada? ¿Una sociedad autónoma de estas? ¿Qué tenemos? Una sociedad de tieso, estamos todos aquí por lo mismo. Vale, una ST, ¿no? Ok. ¿Tú te imaginas que ahora de repente dicen, era un minijuego de silencio, si habías hablado de en la serie se iba a fumar un petardo, ¿no? La piba, el baño. Si te encuentran con marihuana, un borro, lo que sea, te sacan de ahí a la derecha. Sí, sí. Supuestamente, supuestamente. Sí, sí. Me contó un amigo. ¿Y no te sacaron aún, Ricky? No, no, porque yo, aparte de la coca, nada de nada. De ah, nada vale, vale. Pues ahora mismo parecemos los típicos primos que se quedan a dormir en la litera y que no pueden dormir, ¿sabes? Y están hablando de cualquier mierda. Sí, sí, hablando sí, de la chica que le gusta de claro. Clase. Sí, sí. Bueno, pues me ha mirado muy, muy fijamente mucho bueno, rato, yo creo puerta. Que le gusta. Y entonces, ¿quién fue vuestro primer amor, chicos? Mi profesor. El año, o sea, yo a mi primer amor le pedí salir hace poco en clase y me dijo que no, entonces seguí dando la clase. Pues yo, por ejemplo, mi primer amor había sido al lado de un campo de fútbol, tío. Fui en un campo de fútbol y yo tenía el brazo roto. Iba con una... Cuando te rompes el brazo, ¿cómo se llama? Joder, lo que ya... Un cabestrillo. Iba vale. Con eso, tío, con un cabestrillo. ¿La que te molaba o tú? Yo. ¿Y qué? Te dijo, ni pajas puedes, ¿no? Sí, más o menos.
Pero es que era un niño, tío, entonces solo había besitos ahí así. Mmm. Ah, vale, vale, claro, espera, estoy yo aquí. Mi primer amor fue Ronaldinho. Sí. Creo que deberías venirte al team, fuera coña, ¿eh? ¡Eh! ¡Oh! ¡Los baños! No. Estaba cagando. No te dejas salir, no puedes salir. Bro, yo creo que van a dar armas, acuérdate, van a dar armas. Yo metería en todo el grupo aquí. Le preguntamos a Eva, por el Jovetti y Gorgo. Fua. ¿Quién crees que gana, Jove o Jordi? No, no quiero hablar. Va, va, mójate, tío. No, no. Es que, ¿sabes qué pasa? Te has cagado, tío. No, que a Jove lo conozco muy bien, a Giorgio no lo conozco tanto, pero sé que Giorgio ha hecho boxeo, tío. Entonces, creo que Giorgio puede dar más resultados porque puede tener más resistencia. Pero Jove sé que mete cates. Yo creo que se va a hacer. Y sobre todo por Jove, tío. Imagínate al Jove 5 meses ahí, full, tal. Va, sería muy bueno. También te digo que Jove va a ir a 2 entrenos, ¿eh? También te lo tengo que decir. O sea, Jove va a calentar más follando que... Sí, sí, ahora está centrado, ¿eh? Ahora está centrado. Yo creo que va muy serio, ¿eh? No sé yo. Aquí no es el Aldo, ¿eh? Ok, let's go. Pregunta. Me tengo que fumar un cigarro, guardia. Esto es... ¿Qué? ¿Por qué estamos aquí todos parados? En plan, ¿qué? ¿Esto qué significa? Porque nosotros tenemos ganas de mear. Yo sí, me estoy tengo cagando. Tengo unas ganas increíbles, la verdad. Yo quiero una valla. Un guardia, ahí. Ven, que tengo algo en serio. Poco up. Dime Ricaut. Poco up. ¿Yeah? Ok. Poco up, mira, me dices de Poco up, el Ricaut. ¿Qué pasó? Tío, le voy a preguntar porque soy muy fan, ¿vale? Bueno, vale, está con más gente, tío, no quiero molestar, está fumando. ¿A quién? A Rivers, creo que la de TikTok. ¿A la Rivers? Sí, es la del TikTok. ¿Es TikTok? Sí, que es. Yo soy mazo fan también, ¿eh? O sea, preguntarle. Está mirando. Uy, no está bien. Está mirando. Me ha visto. Me ha visto. Nos ha cachado, Ricky. ¡Cachao! Mierda. Cuidado. ¿Qué edad tenías ahí? No sé, 8 años o así. Bajamos en plan a toda hostia. Ella se quedó enganchada. Yo no me se meto. Cayó, yo me caí. Yo no me meto. Barry, dile, Barry. Barry, ven. Vente, vení. Que descubierto una cosa. Apártate, vení, apártate. Vení. Voy. Aparta. Vení. Todos. Meteos todos bodyblock. Nos podemos meter dentro. Y otra vez. ¿Quién eres? Spurs, vente. No me la juego. Vente, Spurs. Que sí. Que sí, que hay cosas. Pepe, hay palancas. Ven. En plan, para pegar. ¿Qué es eso? ¿Quieren que hagamos esto? Venid. Haced bodyblock conmigo, que me impulso yo, si no solo. Haced bodyblock conmigo. Pegaos a mi muerte. Ahí. Ricky, como muera por esto. A que se está calentito. No me quiero mear aquí. Me estoy recargando encima, a la puerta. Respeta a mis compañeros, por favor. ¡Coño! ¡No! ¡Me hice caca, boludo! ¡Ya me hice caca! ¡Ya me cagué! ¡Ah, me cago! ¡Los caramelos! ¡Abran! ¡No! ¡Tío, qué olor! ¡Qué olor! ¡Yo no fui, eh! ¡No le bien gacho aquí! ¡Abra, por favor! Para de rolear, me parece una mierda esto. ¡Qué chiste de mierda, eh! Eso opino de tu opinión, por favor. ¡No! ¡Ahora volvemos! ¡Sekian, que me cago, coño! ¡Que me cago! ¡Que me estoy cagando, Sekian! ¡Vale! Los de los cuartos de baño tienen armas, cuidado. ¿Has sonido? ¿Has escuchado eso? El de los sonidos. ¡Te los van a culiar! ¡Hay dos de baño! A ver, dos sonidos, por favor. Oye, con la mesa de sonido, ¿vale? Pero con la BlackBerry, por favor. Estáis con el iPhone, tú uno. Con el smartphone de 2002. Ha sonado. Del otro lado. La puerta. Punto 3GP. Hola. Va a ser God. Reflexión de por qué esta es la más sencilla, en mi opinión. Básicamente son todo líneas rectas. No hay ninguna curva ni ningún píxel salido. Exactamente. Es todo recto. Lo mejor es el recto. Ya. Yo creo que va a ser la primera vez que veamos una curva en Minecraft, señores. ¿Cómo te la agarro? Pero no me la agarréis a mí, cabrones. ¿Alguien la agarró? Yo no la agarré. ¿Cómo se coge la galleta? ¿Qué? ¿Eh? Yo no tengo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡No! Cada figura tiene un límite de jugadores. Cuando este se agote, los jugadores tendrán que seleccionar otra figura. No me lo puedo creer. ¿Y tal perro? ¿Y estoy cogiendo esta? ¿Pero cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Pero cómo se coge? Agarrar. ¡Las han pillado todas! ¡No se puede! ¿Eh? ¡No! ¿Cómo se coge? Creo que la tiran. ¿Cómo se coge? Tío, no puedo coger nada. Yo tampoco tengo nada, tío. A mí tampoco me deja cogerla. Sí tengo. ¿Cuál cogiste? Yo el ojo, tío. Yo coge el creeper. Ah, es que yo no estaba allí, pero no quedaban ya. Pero Ricky, ¿tienes el este del lila? ¿Qué? ¿Cómo? No. A ver, ¿qué figura tengo al lado de mi número que tengo? ¡Joder! Tranqui. Ah, no, tranqui, eso lo tenemos siempre. Pepaco, ¿cuál has cogido? La difícil. Pero, o sea, entonces... ¿Por qué? Porque va a ser la más fácil, Ricky. ¡No! Sí. Pero, Pepe, la estoy viendo aquí en tu mano. La estoy viendo y tiene 1000 curvas. Acuérdate cómo va a ser la más fácil. Joder. Muy hasta cierto punto yo también pensé en que iba a ser troleada, ¿eh? En que iban a darnos el otro que sí. No cogiéramos. Voy a ir pixel a pixel. Para completar el juego,
son 15 minutos. Bueno, vale. Tienes verla antes de acabar el tiempo. Jackie se ha cagado. Yo diciendo, uff, menos mal, vale, bien, menos mal. Y dice Jackie, 15 minutos. Chat, es este contorno, ¿verdad? El negro. ¿Qué? Hermano, ¿qué dices? Le estoy dando a lo negro, tío. Voy a subirme el FOB, Voy a subirme el FOB. A ver qué pasa. Así, tío. Joder. ¿Qué? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Siguen adentro? ¿Siguen adentro? No, no, no. A mí me ha sacado. No puedo entrar a la galleta. ¿Se puede hacer zoom, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Joder. Hace un ruidito. Ah, vale. Está desde el principio. Vale. Es un poquito abajo. Tienen razón, chat. Es un poquito abajo, Le voy a dar y ya está, tío. 15 minutos. No sé si ahora hay 15 minutos, ya. Iríais pixel a pixel también, ¿no? Es que no me va a dar tiempo, yo creo. Vamos a saltar este juego y que vas a... Bro, morir. ¿Pero qué no. pasa? Me ha sacado otra va vez. Mal, va mal. ¡Aprobado, sí, general! Pepardo, ¿al final qué? ¿Era la fácil o qué? Esta es más jodida que mi puta madre. ¡Me han quitado la galleta! Muchos de ustedes saben de qué trata esta prueba. Por ello... hemos decidido suspender esta. Venga, del tirón. ¡Vamos! Venga, para adelante, vámonos, vamos que nos vamos. ¡Ah! No te han dejado que te coma la galleta. Ay, no puedo hablarle. Está el micro quitado. Sí, sí, vamos, Jabu, échale huevo. Ve, Jabu, ve que se puede. ¿Quién tiene huevo a pasar ahora que me mete con un tiro? Al parecer, ha habido un ligero sabotaje y muchos de ustedes saben de qué trata esta prueba. Por ello, hemos decidido suspender esta. Perfecta, a la siguiente. Oye, ¿podéis poner una del Biza? ¿Te imaginas que empieza a sonar? Primero la... Claro, ahora podemos decirle que ha sido súper complicado, ¿verdad? Buah, Ricky, tío, es la galleta más fácil de mi vida, ¿eh? Yo, estaba en tu equipo yo, ¿eh? Que no te han dejado comerte la galleta. Ah, que no te han dejado que te la coma. La botella. Aquí traigo al nuevo integrante del equipo. El señor Hockey. ¡Bienvenido! No, literalmente somos medio server, ¿eh? 10, 9, 8, 7. Ah, no se puede, no se puede lo de aquí. ¿Ah, sí? 4, sí que lo tengo. 3, 2, 1. Sí, control, control. Agachaos. Ok. ¡Hostia! ¿Eh? ¡Hostia, Juan! Ojo, cuidado, eso es que le han traicionado. Cuidado, cuidado, cuidado. Señores, yo solo voy a decir una cosa. Esto es una estrategia para matar en la vida real. ¡Hostia, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se pueden tirar? Pues cuidado, 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 cuidado. Tened cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que se puede lanzar, se puede lanzar. Tened cuidado. No peguéis, no peguéis, no peguéis, no peguéis. No peguéis ni de coña. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Fuera. No pegues, no, Spurs, estoy chill. Vale. Que nadie pegue, no hagáis el tonto, por favor. Bueno, seguramente estaban descubiertos, alguien haciendo clics y se las han tirado, sin más. O sea, que no habrá sido ni queriendo, tío. Peter fuera también, no me lo puedo creer. ¿Cuál es el lanza la botella? Por las dudas. Da igual, no lo sabemos, pero no intenten nada, no intenten nada. Familia, los de la derecha están igual que nosotros, acojonados y sin querer atacar. Así que no os rayéis. Ojo, Neptuni. Bro, qué puto equipazo somos, bro. No hemos hecho nada, literalmente. Unos cagados. El pibe puso Alex. Esto va en serio. ¿Estarán matando quizá a los guardias? Mira, aquí abajo tenemos cadáveres. Starcore, ¿no? El de aquí. Hostia. No, no das hombres, que me da vértigo. Capaz que era una botella del suelo. Alguien se la está bebiendo ahora. Aprovecho. ¿Por qué la tiene rota? ¡Eh! Que eso cerca. La han lanzado de la izquierda, la han lanzado de la izquierda, de la izquierda. Tenéis la música, tenéis la música. Ojo. Ojo, se viene. Opa. Ojo con la música. En plan, si os caéis los suyos, que os quedéis en el sitio. Pepe, tienes unos huevos. Pereira le valió verga. Pepe, tienes unos huevos que se nota que eres gallego, cabrón. Pero tío, ¿quién va a querer atacar jugándose 100.000 euros? Pues gente que de normal gana 100.000 euros. Es que ni viendo la serie lo pasé peor, tío. Creo que sí me bebo. Lo que me sudan las manos me hidrato dos días. Chavales, decisiones administrativas. El equipo de la derecha deberíamos hacer coalición con ellos. Nos han respetado toda la noche. Y los de la izquierda tenemos que atacarle. Los de la izquierda nos han tirado 3 o 4 botellas. Los de la izquierda nos han tirado. Ok.
¿Saben quién es? Hay que ver quiénes son esos. Están aceptando. Lenguaje universal. Hemos hecho coalición con ellos. ¿Sabéis qué es lo bueno? Que nos hemos juntado aquí un montón de peña que los 100.000 pavos nos vienen que te cagas. Entonces tenemos que confiar. Tenemos que confiar como agua en paño. O sea, esto es, vamos. Somos los puros, en plan, los sinceros. Lo de ellos por diversión, lo nuestro por necesidad. Nuestro francotirador ha detectado movimiento a la izquierda, chicos. Silencio. Pepe, yo soy del otro equipo. Escucho esa tontería y te tiro la botella. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Ojo! Espera, calma. Tranquilo. ¿Qué? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos bien? Se ha caído Pepe. ¿El que se ha caído se ha matado? No, está ahí. Yo no me muevo de aquí. No, vamos, es que no me mueve ni aunque me echen del server. Esto ha sido por el rol. Ah, verdad, entraban. ¿Hemos pasado? Diría que sí, chicos. Estamos bien. Wait. Que tenemos botella otra vez todos. Están revisando algo para matar a la gente, mira. ¿What? ¿Qué haces? Amigo, ¿qué acabo de hacer? Amigo, no lo quise hacer. ¡Bofe! Amigo, lo tiré sin querer. O sea que podemos seguir matándonos. Cuidado, escondeos, sí. Escondeos. Ojo. Sigamos escondidos porque se puede. ¿Qué cojones? Pero Bofe, cabrón. Sí, la gente que ha muerto fue por otras personas, no por ellos. No, bueno, yo creo que Bofe, yo le vi pegarle un tiro en la cabeza a un chaval con la botella, ¿eh? ¡Eh! ¡Ay! Un disparo, ¿eh? Chicos, yo no que siguen matando, no tiréis nada. Que siguen matando. Vale, ya estamos sobrevividos, señores. Hemos sobrevivido, enhorabuena. Bien, joder. Ok, me han echado. Sí, hoy ya termino el día, ¿no? ¡Va bien! ¡Vamos! ¡Día 2 hecho, señores! ¡Vamos, joder! Sí, esa es, tío. Pues GG's, señores, GG's. Vamos a por los clips. Sí, quiero reaccionar a las muertes. Please, quiero reaccionar a las muertes. Tira. Ahí está. Venga. Me muero. Pobrecito, tío, pobrecito, bro. ¿What? ¿Qué haces? Amigo, ¿qué acabo de hacer? Amigo, no lo quise hacer. Se escucha el. Y yo juega muerto, sí. Él tiene ahí su botella, chat. Ah, sí. Le ha cogido la del muerto. Lo ha matado sin querer. Vale, pero no ha sido queriendo. De palo, estaba probando. Pero ¿por qué coño prueba con un jugador? Ay, Dios mío, Gref, vámonos, Gref, me cago en mi puta madre. Dios de la Virgen del Pilar. ¿Es que? ¿What? ¿Pero se los han pelado a todos? No, Gref no ha muerto, ¿no? Ah, no, o sea, le han. Hostia, qué putada. Hay que decirlo, bastante desagradable la forma en la que han muerto esta gente. O sea, no teníamos ninguna noción de nada. Tengo miedo. ¡No! Yo bebo, tío, yo bebo. Bebemos. Tenemos, tengo una botella rota, chicos. Tengo una botella rota. Ah, también la tengo rota. ¡No! ¿Cómo? Yo. Buen rol. No sé si esperaba algo bueno o algo malo, la verdad. Oye, ¿por qué? Chavales, ¿por qué se está escuchando la voz de Ricky Edith de fondo mientras Marta está haciendo su entrada? ¿Alguien me puede explicar esto? Ya, no. Super admirador de los dos, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Preguntar, ¿los baños sabéis dónde están? Me han mandado para acá, pero creo que. Creo que por dentro, Ricky. Es que no me dejan. ¡Qué gilipollas, bro! Es que es un gilipollas, bro. El Ricky, tío. Oh, Dios mío. Se metió donde estaban Suja y la chilena y se puso a preguntar por los baños. Tío, es que no lo puedo creer. Me han dicho que no puedo. No puedes entrar. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Bueno! Gracias. Muy nerviosa estoy, ¿eh? No lo puedo creer, ¿eh? ¡No lo puedo creer, Ricardo! ¿Sí? Perdón. Pues nada, chat. Premios Slam Latam. Olvidamos nominación ni invitación. Estoy fuerísima. Marta. Premios Slam, primera edición, ¿cómo lo ves? Pudo ser más grave, también te digo. Pudo ser más grave y no fue tan grave.